Hola, muy buenas, ¿cómo todos, chavales? Aquí Ori, por fin el especial 10.000, digamos 10.000, sí, porque bueno, ya tiene su tiempo y tal. Pero os voy a traer por fin mi setup. Como veis, lo que estoy moviendo ahora mismo es mi setup. Ahí veis una pantalla, un ordenador, una Play, unos juegos, un mando y una capturadora y unas cositas más. Que voy a entrar en más detalle porque bueno, sé que muchos queríais que subiera mi setup, por fin. Y yo pues ya tenía ganas de hacerlo y cuando tuve el televisor este ya para poder ponerlo en mi habitación y todo, pues he dicho, bueno, mejor voy a hacerlo ahora y ya, y así ya todos lo podéis ver. Ahora que tengo más gente que pueda ver el vídeo. Así que bueno, para adentrarme un poquito en esto, como veis, bueno, tengo un ordenador que es un portátil. Realmente no sé cuál es. Tiene estas características, digamos, es un Asus X53S. Tiene 6 GB de RAM. Tiene una, bueno, los 750 GB de disco duro, bueno, tiene un USB 3.0. Y bueno, la verdad es que va bastante bien. Lo que pasa es que la capturadora no es la mejor, eso sí. Y al ser la capturadora, y la captura, digo, la tarjeta gráfica es bastante cutre. Por lo tanto, me impide hacer bastantes cosas. Tengo el canal de Polilori, qué extraño. Y me da la sensación que se ve una pantalla, una cosa negra en la pantalla. No sé si es por el ordenador o algo así, que es lo que graba. Pero bueno, eso no. Si veis una red negra en la pantalla del ordenador, eso en verdad yo no lo estoy viendo. Que por cierto, se ha apagado. Bien, luego esto es mi televisor, que tampoco sé cómo se llama. Es de la marca Oki, bueno, HDTT de alta definición. Va bastante bien, sobre todo para tenerlo aquí en mi habitación. Esto es un tema que me he descargado hace poco del Killzone Shadowfall. Y esta, bueno, la Play, como ya conocéis, no tiene nada del otro mundo. Es mi consola y nada más. El televisor. Y aquí tengo mi capturadora. Mucha gente me pregunta con qué grabo. Pues es una HDPVR Gaming Edition, la número 1. Sacaron la 2, pero yo me compré la número 1. Que esto, bueno, cuando graba se pone estas cositas de aquí. Esto se ilumina de color verde. Y luego tengo ahí mi PlayStation 3, que tiene 320 GB. Que por cierto, yo tuve una que me la compré en el año 2006 o 2007. Pero se me rompió hace ya 2 o 3 años, o sea, en el 2010 más o menos. Y justo se me rompió y al día siguiente era el día sin IVA en el Corte Inglés o algo así, o en MediaMark. Y me compré esta, me compré una de 320 GB y la que yo tuve en tiempo anterior era de 80 GB, creo que era. Que tenía 4 puertos USB, este solo tiene 2. Pero bueno, y bueno, Flexo, los cascos con los que grabo los vídeos, los Turtle Beach. Espérate que quite esto un momento. Turtle Beach PX21, va muy muy bien. No suelo jugar nunca con los cascos, la verdad. Y eso que los pros lo suelen jugar. Un par de cables aquí para cargar el mando. Este es este cable que asoma por ahí secreto, es el del cargar el portátil. Y luego, bueno, aquí tengo una lista de juegos. Que bueno, tengo muchos más en la Play, que ahora os lo enseñaré con el PlayStation Plus, que yo siempre lo he recomendado. Pero esto es uno de los que, bueno, aún me han quedado, que no he vendido porque literalmente me darían 1 o 2 euros por alguno de ellos. Pero bueno, como veis, tengo el Call of Duty Ghost, FIFA 13. Bueno, mejor verlo desde arriba. Call of Duty Ghost, el FIFA 13. Este es un juegazo, tiene una campaña increíble, el Final Fantasy 13. Nunca había jugado a los Final Fantasy, pero este me ha encantado. Este también, buah, me pego unas viciadas al Burnout Paradise, es tremendo. Los Motorstorm, yo siempre he sido fan desde el primero. Me han encantado, ese era el segundo. Aquí uno, el Battlefield 3, bien bonito que está. Este me lo compró mi padre, no sé por qué. Y creo que probé una misión y ya está, es una chorrada. Este también me pegué unas buenas viciadas, aunque una vez, bueno, cuando tenía 8, 9, 10 años, mi padre me castigaba formateándome la Play. Y no, cuando tenía 10, 11 años y bueno, conseguí el 93% del juego, que era una locura, porque ya os digo que es un juego muy complicado. Y mi padre me formateó la Play, me cagué en todo y no volví a empezar. Luego tengo esto, que es bueno para... Tengo la cámara por ahí perdida, pero ya no la uso casi nada, a menos que ponga el SingStar, eso que lo tendré por ahí perdido. Y tengo el Little Big Planet 2, también me ha gustado mucho, me he pegado unas buenas viciadas, casi se me cae un montón de juegos al suelo. El FIFA 2008, que ya veis que, bueno, le falta un cacho y tal. Yo es que voy, se ve que yo voy de FIFA en 5 años. O sea, del 2008 pasé al 2013. Tampoco soy mucho fan. Y luego aquí, mira, uno de segunda mano del game, del iPad. Que, bueno, también me pegué su viciada para conseguir trofeos en su tiempo. Y más o menos es esto. O sea, voy a alejarme un poco para que se vea más, porque la verdad es que no tengo mucho más. La verdad es que va bastante bien. Lo tengo aquí entre, bueno, dos armarios. Y me viene bastante bien el tenerlo todo aquí con su mesita. Bueno, cuando tengo que hacer cosas las hago aquí y tal. Y me viene perfecto, la verdad es que es un setup bastante sencillo, pero bien, es bien cómodo, no tengo muchos cables sueltos por ahí, o sea, los tengo detrás. Como veis, ah, bueno, y fijaos, tengo una cosa aquí bastante alucinante, que me compraron. Esto se engancha aquí, un momento, al ordenador, segundo que lo enganche. Y fijaos, veis esta hélice y mira, ¡zasca! ¡Qué! ¡Uy, uy, 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 uy!
Vale, lo que estáis viendo ahora mismo, realmente, esto como no graba tanta velocidad, lo veis un poco más, no lo veis todo el rato colorido, lo veis más como si fuese una rueda. Realmente va a una velocidad del rayo, va increíble y es una pasada, la verdad. Que para el verano me viene genial, ahora no me lo suelo poner. Pero bueno, chavales, espero que os haya gustado mi setup. Solo es esto, pero nada, también voy a subir una parte 2 en la que voy a hablar de cómo grabo y cómo edito. Lo haré a continuación, pero lo subiré en otro vídeo. Y nada, recordar ese like. Espero que, bueno, ya siendo el especial 10.000 suscriptores, aunque ya tenga casi 14.000, pues agradeceros a todos los que habéis hecho que mi canal crezca. Realmente esto no lo consigo yo solo, lo consigo con vosotros, porque vosotros son los que formáis esa cifra y eso, pues me encantó llegar a esa cantidad. Nunca hubiese pensado que lo habría conseguido, pero bueno, muchísimas gracias de todo corazón, de verdad, a todos, y nada, me esperarán la parte 2 y hasta luego. Adiós.